sentía muy contenta por iniciar un año más de labores docentes, muy contenta también por recibir a los muchachos que ya estaban con nosotros, pero sobre todo muy comprometida y muy satisfecha por los que hoy ingresan, por los que hoy llegan, los que hoy están explorando este espacio y este mundo fascinante de la danza y de las bellas artes en general, porque aquí en esta institución ustedes van a tener la oportunidad de convivir todos los días con las diferentes disciplinas artísticas. Quiero entregarles un saludo de parte de nuestro gobernador, Mario López Valdés. Quiero decirles que esta institución que él nos ha confiado, primero a mí, como cabeza de este equipo de trabajo, pero luego yo por extensión, a cada uno de mis compañeros que algunos nombré yo, otros ya estaban y los hemos ratificado por su calidad, por su profesionalismo, por muchas cosas, muchas virtudes que ellos poseen y que nosotros consideramos, y ustedes estarán de acuerdo, que es lo que necesitamos. Gente profesional, gente comprometida, gente que tenga la visión muy clara de lo que quiere, y si ha decidido que esa visión clara de lo que quiere es vivir en el mundo de las artes, en la docencia en este caso, en la producción, en el trabajo artístico, en la danza específicamente, pues creo que son personas completas, que reúnen todas las características que pudiéramos desear, y no solamente lo que nosotros a nuestra subjetividad le podemos confiar, sino lo que el propio reglamento de nuestra institución dice que debe reunir la gente, el profesional que tenga la responsabilidad que ellos tienen. Nuestra institución está viviendo un momento histórico muy importante. Estamos, pues ya, nomás por recibir el documento, el certificado que nos acredita como una institución pues reconocida, certificada con el ISO 9001-2008, eso algunos tendrán noción, tendrán idea de qué se trata, otros no, pero les explico brevemente, este es un sistema de gestión de la calidad de los procesos que vivimos institucionalmente y que es una aspiración máxima de las que tenemos nosotros, que esta institución día a día tenga una mayor calidad en los servicios que ofrece. Entre otras cosas, también tenemos con las incomodidades que ustedes están viviendo ahorita en los espacios improvisados que tenemos, porque bueno, ese sacrificio va a ser ampliamente coronado y compensado cuando ya vayan a sus nuevas instalaciones, que pues muestran un avance muy significativo en su proceso y que queremos pues que ustedes tengan lugares dignos, sus maestros estén en espacios dignos, decorosos. Este es un edificio, para los que no saben, que tiene casi 40 años de construido. Todos los espacios que ustedes disfrutan aquí van a conocerlos, se van a tener una buena inversión, que tuviéramos también la posibilidad de crecer y de proveer de algunos espacios, porque en las escuelas las necesidades han crecido y los espacios ya nos quedaron chicos. Entonces, con estos trabajos que estamos realizando y que muy pronto, ya nos estarán entregando la obra, pues nosotros aspiramos a que ustedes sean muy felices ahí, que estén muy contentos, que tengan pues, la comodidad y el confort de estar en espacios dignos y en espacios que les brinden a ustedes también toda la posibilidad de desarrollar sus competencias. Quiero que le den un saludo a sus papás, quiero que les digan que estuvimos en este momento, un momento muy íntimo, porque podríamos haberlo hecho ustedes allá, nosotros aquí, y no, hemos adoptado esta manera, este estilo, porque nos parece que este contacto es así,
queremos ser sus, pues sus maestros en cada uno, en la disciplina, por supuesto, que ustedes van a trabajar, pero los demás también nos convertimos en los maestros de ustedes para alentar ciertas cuestiones administrativas, para tratar algunos temas que ustedes gusten y necesiten. Y bueno, sepan que pueden contar con nosotros, cuentan conmigo, estamos muy, pero muy comprometidos con la labor que nos corresponde. Hemos vivido muchos momentos en esta institución, muchas etapas, unas muy difíciles, otras gloriosas, otras hermosas por el trabajo que en conjunto, el equipo hemos hecho. Yo quiero que ustedes sepan que, sobre todo los que van llegando, han llegado a una institución humana, han llegado a una institución que tiene pues mucho para ustedes, que da un crecimiento humano, un crecimiento profesional muy importante en la vida profesional y personal, en la vida espiritual de cada uno de ustedes. Quiero finalmente decirles que confío plenamente en que ustedes harán la parte que les corresponde. Nosotros seguimos luchando y haciendo cada día también lo propio. Quiero decirles que hay cuestiones académicas, administrativas, laborales, de una serie de factores que conforman el todo institucional, y en cada una de ellas queremos siempre tener una respuesta, tener una respuesta oportuna. Esa es la misión. Muy pronto tendremos pues a la vista respuestas, soluciones a viejas problemáticas que esta dependencia ha tenido. Viene un tiempo de renovación, cumplimos 40 años este 2015, esta institución cumple 40 años de fundada, nació llamándose DIFOCUR, como muchos de ustedes lo conocen, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, y desde el 2008 se llama Instituto Sinaloense de Cultura. Nace junto con la Ley Estatal de Cultura, la primera, históricamente, ley con todas los elementos que la conforman, completa su reglamento interior. Hemos ido trabajando, aderezando con la misión de mejorar el trabajo que otras administraciones han iniciado y que cada una ha tenido en su tiempo y su circunstancia los mejores propósitos para que esta institución sea lo que hoy es. Y auguro que este año escolar sea del todo exitoso, sea del todo satisfactorio para ustedes y que tengan las mejores experiencias aquí. Para eso estamos, para eso esos espacios son, para crecimiento espiritual, para desarrollo personal. Estamos en uno de los espacios más emblemáticos, más significativos para el desarrollo de las competencias, ya sabía, humanas, personales, espirituales. Hemos dicho en otros momentos, es tan grande nuestra responsabilidad, los que nos dedicamos a la administración cultural y artística, los que se dedican a ser creadores y artistas, los formadores, todos los que hemos decidido estar en estos espacios, tenemos el compromiso de que nuestro trabajo lleve bienestar a otros, haga felices a otros. Y si hacemos felices a otros, pues somos felices también nosotros por lo que hemos decidido hacer. Que Dios los bendiga, que sea un año de mucho, muchísimo éxito. Felicidades, maestros, y les pedimos todos bienvenidos una vez más. Gracias. Gracias.